era su padre y finalmente lo logró. Finalmente en una acción llena de afecto, de compromiso, logró encontrar los negativos y las copias de aquellas películas y aquí están ahora en Buenos Aires, las hemos recuperado todas porque esta era la obligación que teníamos con el Tigre, porque hoy estamos en esta etapa extraordinaria, en esta etapa histórica extraordinaria donde estamos recuperando nuestros derechos, recuperando memoria, verdad y justicia. Así que quiero decirles que para nosotros es un día muy particular también en esta sala, que ahora es nuestra también y recuperada y lo va a estar ya para siempre. Y lo va a estar para siempre porque ya nadie más va a quitarnos nuestros derechos, ya nadie más va a secuestrarnos nuestras películas, ya nadie más va a decidir sobre nuestras vidas. Hoy somos nosotros, el pueblo argentino, el que decide y se decide desde donde debe decidirse, desde el corazón y desde el deseo de todos nosotros. Por esto es un día tan particular hoy, estamos tan felices y queremos que todo este tiempo siga con el trabajo de todos ustedes, con la voluntad de todos ustedes, con los objetivos políticos de todos ustedes, que tanto bien le han hecho a nuestra patria. Muchísimas gracias por estar acá.